Las movilizaciones activas tienen varias funciones. Al contraerse la musculatura, van a prevenir la atrofia muscular. Por otro lado, el movimiento produce una presión sobre la membrana sinovial que hará que el líquido sinovial salga de ella y se deposite sobre los cartílagos. Así que lubrificará y además nutrirá los cartílagos articulares. Por otro lado, cuando las movilizaciones activas están realizadas en contra de la gravedad, tendrá otro efecto añadido, en este caso sobre los huesos. Favorecerá la osteogénesis, la construcción de tejido óseo nuevo. Por lo tanto, va a prevenir, en cierta manera, la aparición de la osteoporosis. Vamos a realizar seguidamente un protocolo de movilizaciones activas que pretende tocar todas las articulaciones y toda la musculatura. Podemos empezar movilizando la columna cervical. Recordar que los movimientos de columna se deben de realizar en un eje plano para evitar fuerzas de cizallamiento que podrían a la larga lesionar los discos intervertebrales. Cintura escapular, músculos anteversores, retroversores. Articulación escapohumeral sí que la podemos trabajar en circunducción. Codo. Muñeca. Vamos a continuar con un trabajo de la columna dorsolumbar. Siempre movimientos de columna en un plano y un eje. La cintura pélvica, las caderas, la articulación coxofemoral sí que la podemos trabajar realizando circunducciones. Obviamente, para realizar estos movimientos necesitamos contracción de la musculatura. Rodilla. Vamos a realizar unos movimientos que nos van a ayudar a flexibilizar mucho la columna vertebral. Son movimientos que también los podemos incluir en el trabajo de prevención de lumbalgias, incluso cuando la lumbalgia ya está instaurada, son unos movimientos que van a ayudar a flexibilizar mucho la columna vertebral. De esta manera, daríamos por concluida el protocolo de movilización.